Hola, bienvenidos a Marisa Kazan TV. Hoy tenemos un programa dedicado a la prevención y a la calidad de vida. Cada vez son más las mujeres que para liberarse del estrés, disminuir las tensiones y mejorar su condición física, practican yoga. Esta técnica milenaria que conjuga cuerpo, mente y espíritu. Desde L'Étoile, su directora Estela Maris nos presenta cómo armonizarnos y llenarnos de energía con la práctica del yoga. Bueno, y como es diciendo y haciendo, vamos a tratar de empezar este bloque ya con algo que le interese a la gente, y eso sería presentar a nuestra profesora del instructorado de gimnasia yoga, que nos va a estar hablando sobre lo que es la calidad que nos brinda el yoga a la hora de nuestro bienestar, tanto físico como psíquico. Ella es Carolina Torres, y bueno, Caro, adelante, es tuyo. Bueno, Estela, gracias. Sí, el yoga encierra las potencialidades del ser humano, las descubre, las potencia, y todo eso con un control consciente y mental, ¿sí? Que se va trabajando despacito, despacito con el tiempo, se trabajan con las posturas, la parte física. Tenemos un cuerpo que es físico, se trabaja a través de las posturas y la respiración, un cuerpo que es mental, que hay que trabajarlo a través de las emociones, de las actitudes, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que obramos, ¿sí? Y después tenemos un cuerpo que es espiritual o energético, que al trabajar el cuerpo físico y mental, todo eso se va elevando para lograr una conexión espiritual, ¿tá? Y una liberación espiritual y estar mucho más tranquilos y relajados y en armonía, digamos, como todos buscamos un equilibrio, una armonía, estar tranquilos, en paz. Bueno, el yoga apunta a esa calidad de vida de la persona, ¿está? Qué interesante. Claro, no una sola parte del cuerpo humano ni del ser humano, sino en general, es holística la disciplina. Entonces, bueno, sin querer, sutilmente, simple y natural como es el yoga, está trabajando con esa parte física, mental y espiritual que encierra el ser humano. Pero es muy lindo, realmente, y esto es sencillo para la gente, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona, sí, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad, sí, así que los invitamos a todos, sin miedo. Y bueno, sí, se comienza con un trabajo físico y después vamos por etapas, un trabajo mental y así para lograr un trabajo espiritual también, una conexión espiritual. Bueno, en las próximas salidas que tengamos acá en este programa tan, tan bueno, nos vas a estar mostrando un poquito cómo se trabaja. Sí, cómo no. Sí. Trabajamos mucho con la respiración, purificamos el cuerpo, lo depuramos, ya se viene la piel, el pelo, o sea, a nivel físico es impresionante cómo trabaja el yoga. Y bueno, a nivel espiritual, después encierra todo, por eso se dice que es un crecimiento, un desarrollo, aumentando las potencialidades del ser humano, porque lo hace consciente, ya lo tenemos todo adentro, pero lo tenemos que hacer consciente, para mejorar y bueno, poder aplicarlo también con el entorno. Pero muchísimas gracias. Estela, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. No son iguales, tampoco nuestras gafas. Por eso Iván, desde Bioóptica, nos enseña cuál elegir para vernos y sentirnos bien. Hoy por hoy, cuando vienen a tu óptica, vienen con dos objetivos, o cambiar su lente por un problema de visión o los lentes para el sol, ¿no es cierto? Sí, depende del rostro de cada persona, es el anteojo que va a llevar, porque no todos los rostros son iguales, hay alargados, ovalados, redondeados, y no todos los armazones, por más a la moda que estén, se adaptan a cada rostro. Entonces, siempre uno trata de buscar el armazón ideal, respetando la tendencia del cliente o del paciente, respetando también su forma de ser, si es clásico, si es deportivo, es un conjunto de cosas que se mira en el momento que la persona elige el anteojo. Entonces, en relación a eso, uno trata de buscar lo que más le convenga a la persona. Y siempre teniendo en cuenta el aumento o las correcciones, ¿sí? Cuando son altas correcciones, bueno, hay muchos materiales que ayudan a que sean más delgado, más estético. Siempre hay que tener en cuenta mucho lo estético, porque hay que recordar que el anteojo va en la cara,
es lo primero que se ve, es lo primero que se refleja, entonces es mucho tener en cuenta. Claro, y respetando las necesidades, dentro de los deportivos hay una gran variedad, ¿no? Sí, hay que son de nylon, de aluminio, livianos, se adaptan a... O sea, lo principal es en el tema de la corrección, es usar materiales adecuados a los deportes. Ahora hay materiales totalmente seguros como policarbonatos, tribex o el orgánico. El mineral, por seguridad, en lo posible se está dejando de usar. Uh-huh. ¿Y de qué deporte estaríamos hablando? O sea, ¿anteojos para qué tipo de deporte? ¿Golf, tenis? Sí, en sol hay para muchísimos deportes, como para golf, tenis, después hay para manejar, para personas que están que manejan mucho tiempo, también para pescadores, ciclismos, sí, o sea, se adaptan y también se pueden hacer con corrección, ¿sí? y los colores adecuados para cada deporte, siempre se busca el que sea lo óptimo para cada usuario.